fusiones a tontas y a locas. Zouts, como te llames. Porque es que es muy raro que no me aparezca el arcángel todavía. ¿Rakasa? ¿Qué es un Rakasa? ¡Uh! ¡Ataque! Recuerdo que esta tenía buenos ataques. Y además tiene evasión contra los ataques de corte. Y es fuerte contra los ataques de corte. Ah, pero tengo que sacrificar a Fortuna. Por ahora no. ¿Cómo te llamas? Rakasa. No voy a poder tener todas las fortunas ni de borracho, pero bueno. ¿Triángulos? ¿Quieres hacer triángulos amorosos? Con Naga probablemente. Ah, otra Mitama, Kusi Mitama. ¿Loa? ¿Fantasmico? Lamia, Nandi, pero el caso es que no encuentro a la... Lo del arcángel, es que estoy casi seguro que debe ser alguna fusión esas que hay que desbloquear. ¡Oh, Anubis! ¡Joder, qué combinación! De nivel 59 ya me dan aquí cosas que no voy a poder crear en mi vida. Pero vamos, que no. Casi seguro que no. Nada, por ahora que me la meta por donde me quepa. Por ahora no voy a poder. Necesito hacer la misión esa de Taru... del Tarukaja este de las narices. Voy a tener que mirarlo en alguna guía o algo así, porque lo de las fusiones siempre me fastidian. Necesito Valquiria con Tarukaja. ¿Con quién puedo crear la Valquiria? Porque es que se me ha pasado un poco la oportunidad. Las personas de nivel bajo que me sirven para hacer Valquiria... Voy a tener que investigar cómo lo hago. Arcángel de nivel bajo, relativamente bajo. Debe estar por el rango de nivel 15 o por ahí, o 10 o 12. Jack Frost, ¿a qué mitología pertenece? Creo que a ninguna, es... No sé, porque como es la mascota, imagino que se lo habrán inventado, a lo mejor a Jack Frost. Pero Jack sí que es una cosa típica japonesa. Pero Jack Frost no me suena de nada. Lo que sea. Investigaré cómo puedo hacer la Valquiria con Tarukaja y conseguiré las personas del compendio y lo haré. Y ya está. Fácil. Próximo día. Seguro que no se me olvida. Segurísimo que no. Voy a guardar por si acaso, que hemos hecho bastante progreso. Hemos matado a un semijefe, joder, es importante. De hecho, hemos llegado al final del bloque. Y a buscar proteínas mañana. Y creo que es Akihiko, casi seguro. Pero a sobarla. No estamos cansados por segunda vez consecutiva, lo cual es sorprendente. Y es el día 16, martes. Hay que escuchar rumores. ¡No! ¡Misuru! ¡Rumores! Lo que me digas honestamente no me importa. ¡Oh, anime! Tengo algo que decirte. A partir de ahora serás... Serás capaz de ir a Tartarus sin mí. Ya lo sabía. Hemos ido dos veces. ¿Por qué? Vale. Literalmente las opciones son por qué y posea. ¿Cómo llevas el enlace con los cuatro ojos? Nivel 3 o 4 o por ahí, ¿no? Porque honestamente al principio se dejaba bastante. Ahora se ha vuelto un poco más pijotera. Pero al principio se dejaba. O sea que 3 o 4 debe ser, ¿no? Creo que 3. ¿Por qué y posea? O sea, vale, me da igual lo que quieras decir. Se refiere a que ya no esté en el dormitorio. Ya lo había entendido. Si es que a la hora que me manda Tartarus es la otra. Estaba clarísimo ya. ¿Por qué? Porque Yamagishi puede proporcionarte el apoyo. Mientras esté presente, si ella está presente, puedes ir a Tartarus. Ya lo había supuesto. Creo que ya me lo había dicho ella de alguna forma alguna vez. Pero si ni si... Joder. Pero si ni si... Si Akihiko... Si ni Akihiko ni ya estamos presentes, le he dicho que no te deje ir. O sea, que esto me sirve para qué, para nada. Vale.
Me preocupa que algo pueda ocurrir, así que por favor ten eso en mente. Al principio me dejabas ir sin Akihiko ni sin ti. Fácil, o sea... Al principio íbamos nada más que los tres tontos ahí... Buscando la justicia del mundo, pero lo que sea. Hora de comer. Esto va a ser gente que va a venir a ver quién viene. Si viene la Cuatro Ojos me interesaría. ¿Cuatro Ojos? Tú no eres la Cuatro Ojos. Tú vete a robar bicicletas. ¡Ey, pues! ¿Qué pasa? No mucho. Parece feliz. Esta opción es nada más que para un diálogo ligeramente distinto, pero bueno. No mucho, parece feliz. Mira, parece feliz. Vamos a darle palique. ¡Estoy feliz! Probablemente gracias a ti, tío. ¡Deberíamos salir otra vez! Tengo lo que decirte. ¿No te ha dado plantón todavía la profe? ¿No? ¿Lo hará? Tal vez lo hará. Creo que no termine nunca la relación con este tío en el Persona 3. Portable. Así que no sé qué ocurre al final. Pero bueno, tengo que decirte, tío. Kenji parece extremadamente feliz. Tal vez deberías pasar de él como de la auténtica. Vale, vale, gracias. Ya pasaré de él como de la mierda. Ah, no, es el único que tiene... La clase ha terminado por hoy. Sabemos que podemos mejorar la relación con el mago de pacotilla este. Entonces, ¿qué hago? Porque este tío me va a mejorar. Pero podría ver si Chandalman se ha roto algo nuevo para variar. Y voy a mirar si Cuatro Ojos y el resto de sospechosos habituales están disponibles. Mientras voy a cagar. Es un buen momento. En mitad de clase, Cuatro Ojos está disponible. Podemos obviar el hecho de que este está disponible también. Y vamos a cagar. Kenji... ¿Se llama Tomochika? A tope con Kenji. Vamos a robar bicis con Kenji. Venga, mi cuerpo sigue normal. Me pregunto si Mitsuru Senpai habla... francés de forma fluida. Esto ya lo vimos la otra vez. De viaje con Chihiro. Cuatro Ojos. O... robar bicicletas. ¿Tú dices algo? He oído de una amiga, de un amigo, no sé, online, de este sitio que realmente... esto es relativamente importante. De este sitio que está despegando ahora mismo realmente. La amiga dice que es sobre venganza o algo así. Nuevo punto argumental, interesante. Cuéntame más, seguro que no oímos nada más de esto si hablo con todo el resto de alumnos. El líquido no te lo da Cuatro Ojos, te lo da el Cherm. Bueno, lo del Cuatro Ojos lo podemos hacer después. Lo de Kenji es una cosa asegurada por ahora. Creo que deberíamos ir a hablar con Cuatro, o sea, con Kenji. Con Robabicis. Pero yo quería hablar, golismear con la gente y no lo estoy haciendo. Tú. ¿Recuerdas lo que te dije? Solamente se desmayaron porque estuvieron fuera toda la noche. No es exactamente el síndrome de apatía, estas todavía están con la última... Todavía no he oído de la página web esta misteriosa, pero vamos a robar bicicletas. Ni idea, vamos a hablar con Kenji. ¡Ey! ¿Qué pasa? Me voy a casa ahora mismo, ¿qué estás haciendo? Kenji parece que quiere hablar contigo, desde... ya que tienes a Pyrojack, no hay ningún otro motivo. Vamos a robar bicicletas. ¿Eh? ¿Lo vas a hacer? Lo sé, ya... Estamos que lo tiramos con Kenji. ¡Genial! Vámonos a algún sitio. Kenji parece feliz. Chihiro, tenemos 5 o 6 días para luego estar con él. No, aquí no, que el bicho inquietante es inquietante. Wild Duck Burger. Las patatas fritas están húmedas, como siempre. Están en mis rías. Las horas vuelan ya que sales con que... ¡Tío, tenías un puto evento! Ah, no. Sí tienes evento. Parecía que no, maldita sea. Parecía frase genérica de narices. ¡Ey! Emery es... ¡Oh! El primer nombre de... El nombre de pila de Kanou es Emery. Emery es realmente popular con los chicos. Pero... Me la alejé de ellos. Ya sabes, tío. O sea, se la quité.
Como que la ha hecho mi chica antes de que tuviera una oportunidad. Emery es una profesora realmente estricta. Pero en casa es dulce. Siempre... Ella siempre no parece que Kenji vaya a parar de hablar nunca. Sí, la gente atractiva se atraen los unos a los otros. Es como si pertenecieran... Como si estuvieran destinados a estar juntos. ¿O sí? Estoy de acuerdo. ¿Gente atractiva? No es la última que da como... A entender que no consideramos que este sea atractivo. Claro que también que él lo haya dicho en voz alta quiere decir que es un capullo integral, pero bueno. ¿En serio? Estoy de acuerdo. ¿Gente atractiva? Estoy de acuerdo. Sí, ¿no? ¿Alguien? Hola. ¿Uno? ¿Dos? Oh, ¿en serio? Está reñido entre el uno y el dos. Tres. Vaya. Está entre el uno y el tres ahora. Creo que está empatado en todo. La buena era la 2, estoy de acuerdo. Dar razón como los tonticos. Sí, no, no me extrañaría, Kenji. Dar razón como los tonticos. Pero... Es que me suda. Ya digo, creo que no terminé nunca la relación con Kenji. Creo que lo dejé ya luego si eso no llegó nunca luego. Estoy de acuerdo, total y absolutamente. Lo sé, ¿verdad? Es como un... Show de la televisión, tío, en serio. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Kenji está actuando como un chiquillo, ¿no? Eso ya estaba haciéndolo antes. Pero ahora... ¿Qué de tipo yeces? ¿Cómo va lo tuyo con Yukari-san? Bueno, deseo la mayor felicidad del mundo, tío. No lo digas a nadie sobre yo y Emery. Los profesores no les está permitido salir con alumnos. Seguro que la trama luego avanzará por ahí, pero creo que pasáis de este bastante. Creo en ti, tío. Lo que tú... Parece que Kenji confía en ti. Tu relación es más fuerte ahora. Rompamos una botella por ello. ¿Cuánto tiempo sin romper botellas? Si puede ser en la cara de Kenji, mejor. ¿Una voz misteriosa sola en tu cabeza? El mago de pacotilla subió a nivel 4 o 5, ¿no? ¿Cuánto va ya? No va mal con este. Lo cual es raro. ¿Nivel 5? Más de lo que pretendía. Oye, ¿y los abuelos hace un montón que no vamos a recordar de que su hijo está muerto? A lo mejor se les ha olvidado. Es una cosa que tener en cuenta. ¡Mira la hora! No he visto mi show favorito de la televisión en semanas. Bueno, supongo que es porque tengo algo mejor que hacer en la vida real. Con fantasear con la profesora esa que seguro que luego sigue siendo súper estricta. No me parece que Kenji vaya a parar de hablar. Terminaste la conversación y fuiste al dormitorio, me parece correcto. Están saliendo de verdad que Kenji imagina cosas. Yo quiero... ¿Dónde has estado? Yo quiero pensar, yo quiero creer que en realidad son todos malentendidos que van sucediéndose uno al otro. Es la relación que está ocurriendo entre la profesora y el Kenji. Que en realidad le está dando clases particulares, efectivamente. Y el tío está malinterpretando todas las cosas y se está haciendo una película en la cabeza en el que sale con la tía esa, pero en realidad no. ¿Dónde has estado? Yo qué sé, no me acuerdo. No con un tío de estos de clase, para nada. No robando bicicletas, si es lo que te preguntas. Mesosenpai ha dejado de darnos su apoyo para luchar con nosotros. Sí, sí, sí. Me están repitiendo frases. Pues que os vaya andando. Me voy a cagar una segunda vez, que no me hace falta. Pero bueno, voy a recordarle a Junpei que ya no está en el equipo. ¿Qué sigues haciendo aquí? Vete a tu casa. Fuka nos apoya, tiene la voz de un ángel. Si no la has oído, yo creo, nunca. Lo que sea, vámonos. No nos vamos todavía. Casi se me olvida. Akihiko, ¿dónde pijo estás? Akihiko, ¿qué haces ahí? Que como no estás en el grupo principal me había olvidado de ti. Casi la lío, parda. ¿Quieres algo de proteínas? Vas a empezar a... Por lo de las proteínas que se me había olvidado, maldita sea.
Vas a empezar a hacer halterofilia. Bueno, tengo algo que me sobra por ahí para principiantes. De cuando estaba empezando, vamos. De tiempos pasados. ¿No estará caducado de alguna forma? ¡Espera! ¿No estudiarás? Sí, pero puedo volver a estudiar luego. Aquí tienes. Es el Ama Pro. La marca Ama Pro. Especialmente formulada para gente que está empezando. He conseguido proteína para principiantes. No sabía que había distintos rangos de proteína, pero lo que sea. Vamos a cagar, no porque he cagado en el colegio y no me ha sido satisfactorio o suficiente, o sea que no me vale pana. Lo que sí que puedo hacer es ver cuánto dinero tengo. 53.951 yenes no está mal. No está mal. Voy a ver. Primero voy a entregar la proteína. Segundo. Voy a vender las cosas ya que me pilla de paso, pilla de camino. Luego tengo que mirar qué hay en las recreativas y todo eso. Pero voy a entregar la misión lo antes posible. ¡Bienvenido! Toma, te voy a vender armas, no te importa, ¿no? Katanas, ¿quieres una katana? Por supuesto que quieres una katana. Espadas bastardas, tengo tres. Ojalá se pudieran vender todas de una, pero no. Canto de sirena. Puños. Estos honestamente siguen siendo buenos, pero... no los voy a usar. ¿A quién voy a engañar? ¿A quién pretendo engañar? Tenemos toda la armadura que necesitamos. Por ahora. Y sandalias, y patines, y mierdas. Fuera. Fuera todo. Luego compraré mejores armaduras cuando me aumenten el rango de... en la tienda. O sea que por ahora esto está ácido. Bien. Tengo 80 y pico mil, lo cual es bueno. Son anabolizantes. Un café, un karaoke... Ahora haremos. ¡Bienvenido! Quiero cambiar objetos, tal vez. ¡Esto! ¿Qué quieres? ¡Turquesas! ¡Todas las que quieras! Solo tengo dos, pero bueno. Que esto es otra misión. Y esto me era importante. ¡Hala! ¡Hecho! Caleidoscopio creo que era bueno para alguien. Pero bueno, esto lo necesitaba. ¡Fantástico! ¿Puedo ver a ver si pudiera hacer fusiones con la gente? Naga tiene un nivel interesante. ¿Cómo sería el arma resultante? 94 y 92. Resistencia al veneno me da igual, pero... ¿Gur? 94 y 92 es una espada con... ¡Guajajaja! Sable de madre. Fortuna. Joder, fortuna. Pero es que fortuna me va a crear un objeto. Pero un sable de 101 de ataque... No estaría mal. 102 o... Oh, bueno, pirojack. Joder, pero es que pirojack no lo puedo sacrificar. Joder. Está feo, ¿no? 89 nada más con fortuna. Da igual. Por ahora no, pero... Lo de las fusiones de armas no me vendría mal. O sea, son buenas armas. Y no sé si tendrán algún aspecto especial. Pueden molar. Pero luego sí eso. Es que... Me cuesta un montón de dinero recuperar a la persona del compendio. Y es como joder. O sea... Podría sacrificar a fortuna y recuperar a fortuna, pero sabes lo que me cuesta, no me merece la pena prácticamente. La diferencia de ataque no es tanta. Voy a entregar la misión, ya que estamos. Y luego hacemos esto. Bienvenido a sala de terciopelo. ¿Cómo puedo ayudarte? Tengo misiones, creo. Parece que has completado una petición. Espera un momento mientras la apunto. Este debe ser... Una marca de proteína especialmente diseñada para atletas amateur. Sigo sin saber, sigo sin creerme que eso sea una cosa que exista, pero vale. Así que este tipo de proteína existe. Entonces el nombre de proteína no tiene nada que ver con los profesionales, ya veo. Por lo de pro al principio de la palabra. Qué aguda. Muchas gracias, estoy seguro que esto es valioso. Por favor, llévatelo de vuelta contigo. Como resultado de esta petición... Mi maestro me ha ordenado que beba una botella de proteína entera de una vez. Bueno, lo que está hecho, y de esta forma puede que alguna vez, algún día sea capaz de volverme profesional, lo que tú digas. Por favor, acepta tu recompensa. Cosas que no sé lo que hacen todavía. Bien. ¿Algo más? Sí.
Tengo una movida de estas, ¿cómo se llame? Y lo de la estrella sí que no sé quién me la va a poder dar. Tengo esto de aquí. Un arma. Ah, un arma seguramente bastante mala para Kihiko. Ea, ¿qué más da? Esta ya la tengo hecha. Valquiria me va a sacar loco. No voy a hacerla. Necesito hacerla eventualmente. Y lo de justicia, necesito arcángel. Y seguramente necesito lo de Valquiria para hacer arcángel. Los tres ya Frozdol creo que lo puedo hacer. Ya veremos, a ver. El objeto este. Parece bastante antiguo, pero estoy seguro de que será... tardaron bastante tiempo y invirtieron bastante tiempo y energía en hacerlo. Pero si no estoy equivocada, hay una persona que simboliza este enemigo. Por favor, acepta tu... Vale, lo que sea. Me ha dado un arma para Kihiko, pues bien. Y ya está. Ah, una cosa, el compendio. ¿Cuánto me cuesta una justicia? Fortuna, quiero decir. 12.000. ¿Hago la persona de la justicia? ¿De la fortuna? No sé por qué estoy pensando que es justicia, maldita sea. Porque no es tan mal. 12.000 de pasta. Me cuesta lo mismo que Pyrojack. Pero Pyrojack se queda conmigo. No es que pierda la experiencia acumulada. Y fortuna, recupero, o sea, el corazoncito lo sigo teniendo, o sea que... Voy a hacer la espada solamente por verla. ¿Por qué no? Volvámonos locos. Vamos a perder muchísimo tiempo esta noche por ahí liando la parda. Voy a hacer la espada esta fusión de persona con cosa. Que sea lo que Dios quiera. Que es que es una cosa que no suelo hacer. ¡Tú! ¡Haz cosa! ¡Bienvenido! Fusionar arma. Fortuna a tomar por saco. Sí, ¿por qué no? Nunca he hecho un arma como esta antes. ¿Estás satisfecho con la sable madre? No veo por qué no. Siempre puedes conseguir más Nihil Sword y todo esto derrotando a enemigos dorados, o sea que es complicado. Puedes recogerla en un día. No recordaba que hacía falta un día para recogerla. La persona me la has quitado ya, es lo importante de todo esto, ¿no? Para recuperarla. Fortuna, no veo fortuna. Por ella otra vez. Es que las personas del compendio siguen tienen todo igual. O sea que el corazón sigue teniendo la del compendio también. Lo cual no he perdido nada por hacer esto. Bueno, 12.000 de pasta, pero he recuperado más o menos eso vendiendo lo de hoy. O sea que he salido más o menos igual. Fusionar personas, no, perdóname. Compendio. Dame la fortuna otra vez. 102 de ataque, respetable, y viene un jefe eventualmente. 12.092, deseas... Vamos para allá. 80.000. Sigo teniendo bastante pasta. Sigo estando... Ya el dinero ya no es tan importante. Espero. Lo importante realmente aquí no es el dinero, sino karaoke o tomar un té. De hecho, vamos, gasto innecesario de dinero. Me da igual. Ah, una cosa, antes de eso, perdonad. Voy a intentar sacar... No, Game Panic no. Quiero la máquina recreativa. O sea, la máquina del este. Uno de los problemas es un banco ganesa. No quiero esto. Cuesta 200 yenes probar. ¿Quieres tirarte las horas muertas aquí? Esto se puede intentar las veces que quieras. Pero no. Pensaba que podía conseguir aquí algunos días. Hay muñecos de Jack Frost. Y el día que haya muñecos de Jack Frost, intentaré sacar de ahí. Porque es otra misión, otra petición. Voy a ver qué juegos hay. Casa del Horror y lo de los topos, que le den. ¿Sabéis qué vamos a hacer? Vamos al karaoke. Es la clave. Solo de karaoke 800 yenes, por favor. Es que tengo mucho dinero y el karaoke no puedo ir todos los días. Así que por ahora intentaré ir al karaoke para tener las estadísticas un poco más niveladas. Cantaste por las horas, tu coraje ha incrementado, porque es que tengo poco coraje. Karaoke, porque luego se puede subir el encanto rápido, sí. ¿Qué pedí? Da igual, seguro que es bueno. Hay una caja en el suelo. Es la cosa que compraste del show de la televisión. ¿Qué compré? Ah, un bolso de marca. Fantástico. Y un perfume. Estupendo. Es la primera vez que no me dan comidas dietéticas. No. No.
Soy Kenji, ¿tienes tiempo para hablar? No tengo tiempo. No, en serio, ni voy a intentarlo. Oh, ¿en serio? Bueno, supongo que hablaremos después. No, no, no. Quedas una vez con él y se te suben a la chepa. Los domingos son el día del Señor. Los domingos son sagrados. Tengo que ir a la iglesia. Todo el día. Soy Kaz, ¿tienes un minuto? No, no para ti, ni para ti ni para nadie. Si es que eso es lo que vais a decir, es que siempre dicen lo mismo. ¿Quieres quedar el domingo, no? ¿Qué vas a hacer? Vamos a estudiar. Día completo. Decías estudiar. ¿Sería un buen regalo para Mitsuru? No estoy seguro, porque Mitsuru, honestamente, ya tiene lo que quiera. Es rica. Tu nivel académico ha subido o algo así. Tienes sueño. Has estudiado suficiente por esta noche, lo que tú digas. No he subido de nivel, aunque sería raro no subir hace tanto, pero ya queda menos. Ya queda menos para hablar con el drogadicto. A ver si este fin de semana podemos conseguir ya nuestro... Podemos conseguir ya para pasar el resto del día. El domingo. Era el domingo, ¿no? Cuando salía el drogadicto, espero que sí.